Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No hoy en el canal y en el caso de hoy tenemos Mercato. Vamos a analizar un poquito rápido cómo está yendo todo con The Best, o más o menos cómo se está comportando el mercado actual, algo relativamente rápido, y luego ya iremos a mirar un poquito de preparándonos para OP9 y un poco también ST21, etcétera, etcétera. ¿Qué cartas que ahora están a un precio más o menos decente? Porque hay algunas que ya se han ido de madre. Pero hay otras que aún están a un precio bastante decente, que son cartas buenas a futuro que podemos ir mirando de, yo al menos, por ejemplo, tengo algunas que ya les tengo el ojo echado de cara a irlas adquiriendo. Así que ya entrando en el vídeo, pero bueno, como siempre, antes de empezar, que ya se me iba la cabeza, agradecer a los miembros del canal, tanto en YouTube como en Patreon, como en todos lados. Muchísimas gracias a todos. Tendréis por aquí un segundito sus nombres. Y ahora sí, vamos ya. Con el vídeo, con el mercado. Lo primero que tenemos por aquí es que la caja de The Best es el ítem más vendido. Se están vendiendo y abriendo mucha caja de The Best. Hay mucho supply y normal. Y la verdad es que es positivo para el juego, la verdad, las cosas como son. Voy a poner aquí en grande la lista de lo más vendido. Y el resumen que quiero hacer, estáis viendo los precios, Moria, no tenéis el playset a 50 céntimos, estos son el single de este mítico barato, pero a 1 euro largo, 2 euros sí que lo tenéis, vamos viendo 1 euro y pico, 1 euro y pico, 2 euros, tal, sí que lo vais teniendo, así que precio medio 1,87, muy bien de precio y con esta puedo decir lo mismo, con Borsalino. 80 céntimos, 1 euro, probablemente empezaremos a ver playset a 1,50. Entre 1,50 y 2 euros lo vais a poder adquirir. Así que todas estas cartas, y yo es lo que estoy haciendo, por ejemplo, a mí los borsalinos es una de las cartas que me faltan, es carta de OP2, que como tampoco era jugador de negro en su momento y era muy cara, no me la pillé. Cuando anunciaron los reprints dije, de vicio, me la pillo cuando la reimpriman y es en lo que estoy ahora. Todas estas cartas, ahora mismo lo que estábamos comentando antes es que se están abriendo muchas cajas de The Best, hay mucha gente vendiendo a la vez, y no digo, porque no lo creo realmente, que vayamos a volver a ver cualquiera de estas cartas a los precios de antes, de a lo mejor 10 euros un Kuzan, más de 10 un Borsalino, el Keith a 20 euros no vuelve ni de coña, pero es que Keith, por ejemplo, yo no veo que se vaya a quedar en los 40 céntimos. Ahora mismo sí, y el mes que viene probablemente tampoco lo vamos a ver a mucho más. Pero de aquí a lo mejor a 2-3 meses, si se sigue jugando y no hay una locura nueva, o 4-5 meses, esta carta yo no la veo en esos 20, pero en 3-4 euros sí que la puedo llegar a ver. Entonces, es cierto que hay mucho ahora mismo, hay muchas unidades porque se está abriendo bastante, pero el más claro ejemplo de esto es Katakuri. Katakuri es una secreta que es buena, es muy buena. ¿Va a volver a los 50 euros que casi costó en su momento? No. Pero por 6 euros Katakuri, una carta secreta, ¿creéis que se va a mantener ahí? Porque yo creo que muy probablemente con el tiempo vaya a volver a los 10, 11, por ahí se quedará. Que es una subida en pequeñita, no muy significativa. Efectivamente, que no nadie se va a morir por esperar ni se van a ir al espacio de repente las cartas que han tenido reprint en The Best. Pero por ejemplo, yo que sé, queréis montaros el deck de Reiju, lláoslas ya. Quiero decir, Reiju es una SR muy buena. Perdón, es que se me pasó el poner el móvil en no molestar. Es una SR muy muy buena que está tirada completamente. Entonces, yo todas estas cartas me las voy a ir pillando poco a poco. Ahora, con calma, a lo largo de este mes, hasta la salida de OP9, me las voy a ir pillando. Voy mirando de vez en cuando el market, que veo unos borsalinos a buen precio, pues me los pillaré. Y lo mismo con el resto de las cartas que me van faltando, ha sido P2, OP1, OP3, que han metido reprint, porque del resto ya la. De ahí para adelante está todo, básicamente. Pero sí que es un poco lo que decía. Todas estas cartas. Ahora creo que yo, sinceramente, que es el mejor momento para irlas pillando poco a poco. Que por cierto, un mini consejo.
que en muchos casos no se ve, pero las secretas y algunas cartas que tienen diferencia de versión, hay muchas otras que no, que ya están juntas, pero cartas como por ejemplo el Kuzan, que sí que tiene un poco de distinta versión, como podéis ver, Dope 2 a The Best, uy, perdón, eso va para después, también los precios pueden variar, digo para que lo sepáis y podáis ahorraros un poco si queréis ya las de The Best y podéis pillaros secretas de Kuzan a 2 euros, por ejemplo, en lugar de a 4 si buscáis Kuzan OP2, y podéis ver que está a 4. Pequeño tip que os dejo por ahí. Y poco más con el tema de lo que tenemos actualmente del mercado, cajas y tal. Ahora está un poco la enfermedad de The Best, más mercado Dope 9, que la gente se está tirando como loca a cosas sin mucho sentido, pero bueno, ya lo veremos ahora. Y poquita cosa más, vamos a entrar ya un poco a hablar de cartas interesantes para formato P9, también ST21, mirando ya un pelín a OP10, he hecho como una pequeña selección de cartas que yo si no las tuviera estaría mirando bastante, y algunas de ellas, de hecho las estoy mirando, para ciertos decks que a futuro me parecen cartas interesantes. Algunas de ellas ya se han empezado a ir un poco de precio, algunas mucho, pero hay otras que están en un spot bastante decente ahora para irlas revisando. Voy a hablar de varios decks. Si hay algún deck en concreto que queráis que comente, como por ejemplo Foxy, que en OP9 está volviéndose a jugar un poco, la verdad me alegra que vuelva a haber decks así un poco más raros. Vegapunk, por ejemplo, Vegapunk es un deck que está en un spot bastante decente y se ha abaratado mucho, tanto los Katakuris como las Yamatos en la versión que es así un pelín más, esta Yamato no, la otra, la amarilla, que es un pelín más lenta, que juega bosses. Están muy económicos para hacértela, y si quieres montarte la versión full agro, full del arquetipo, es ultra económica ahora mismo, y yo son cosas que me iría mirando de ir pillando ya. Pero bueno, cualquier cosita, pregunta, lo que queráis, o feedback para futuros vídeos, dejadmelo abajo en comentarios. Yendo ya, Marco, en OP9 la verdad es que no es un deck ultra meta, lo podríamos catalogar como tier 2, pero es un deck que es muy divertido, a la gente le está gustando mucho, están saliendo bastantes listas e Ivankov se está usando en bastantes de ellas. De hecho podéis ver un ejemplo en el caso de Eggman. Y el precio ya estáis viendo un poco la curva que ha tenido en los últimos días. No es una locura, pero si queréis jugar Marco, os la comento porque yo es una carta que iría mirando de pillarla. Es muy barata ahora mismo y yo me la iría asegurando. Ya está, sin más, solo quería comentar eso. Luego también tenemos el caso del Sanji Azul, que es otra carta que ahora mismo está en un buen spot, pero ya sabemos cómo funciona el mercado. Un buen resultado de cualquier deck de Marco que lo use o cualquier cosa y puede subir bastante. Así que si no la tenéis y tenéis pensado jugar cualquier cosa de este estilo, yo iría mirando de pillarla ya. Y al igual que este Sanji, y esto ya es un poco más genérico, tenemos el Sanji Dope 1. ¿Por qué comento el tema de Sanji Dope 1? Para empezar, podemos ver que no hay en The Best, lo cual es algo que ya marca bastante. Lo mismo le pasó a Perón, etcétera, etcétera. Vale. Sanji Dope 1 es una carta que cuesta 2, que en el ST21 entra muy bien, muy, muy bien. Así que no digo que se vaya a ir a la estratosfera, pero es interesante mínimo tenerle un ojo echado encima si no tenemos alguna copia, porque aparte es una carta genéricamente buena en rojo. Otra carta que se ha especulado mucho, y de hecho en el mercado europeo no se ha afectado tanto, pero en el americano sí que ha habido algo de locura, es esta Vivi. Vivi básicamente ha habido un poco de especulación porque el Zoro nuevo te permite que un KO puedes bajar un personaje rojo de 5000 de poder o menos, lo cual Vivi entra ahí y podrías chitear relativamente rápido y fácil una Vivi de coste 7 en el campo. Me parece un combo muy situacional, tampoco es que Vivi sea una carta que te rompa completamente y no sé yo hasta qué punto es relevante. Esto lo quiero dejar claro, comento la carta porque creo que está para comentarla, pero yo personalmente no creo que vaya a ser una locura ni que vaya a ser un combazo que vaya a marcar. De hecho tiene pinta del mítico meme combo que sí, sobre papel hace mucha gracia, pero luego en la práctica es bastante flojillo.
Yo tengo dos BBs porque waifu, tengo una normal y una alternativa, pero ok. Y la que sí que me parece muy, muy, muy buena para el deck del ST21 es este Brook de Counter 2000 del ST1. Porque básicamente te permite poder jugar con los dones X2 que tiene pinta que el líder va a tener. Y es que es muy eficiente en números, entra en el arquetipo, es Counter 2000. O sea, no veo razón por la que muy probablemente ese Luffy no vaya a querer llevar este Brook. Así que carta interesante de ir pillando, es barata. Así que no tiene mucha ciencia si no lo tenéis y os interesa este ST21. Aunque faltan por ver más spoilers, yo esto me lo tomaría con mucha calma. Y luego ya entrando en como una sección de un poco de Dex Max más serios ya para OP9. He querido hacer esto un poco ya de tal, pero yendo para Dex de OP9 realmente. Luffy es Sanji OP7, carta que está subiendo y con razón. Se juega obligatorio en Pluffy, carta muy buena, y Pluffy es uno de los mejores decks de OP9, así que si vais a jugar Pluffy y no tenéis los Sanjis, pilláoslos ya. Ese es el resumen. Keith no tiene tanta prisa como Sanji, simplemente podéis ver la diferencia de artículos disponibles, pero es otra carta que un poco, no demasiado, pero un poco sí que puede haber aumentado su valor. Una vez que salga OP9, si la gente se pone a comprar varias a la vez para montarse el Pluffy y demás, que ya digo, no cuesta nada más al precio que está ir pillándote ya las copias, pero el que de verdad tiene prisa para mí es este Sanji. Este lo he puesto un poco por rellenar y comentar, igual que la mama, la gorda de OP8, que a ver, estamos viendo que sí que está subiendo, la gente se está dando cuenta que es el mejor boss prácticamente que puede meter Pluffy y entonces está yendo para arriba en precio porque la gente las está comprando. Ya está, mercado, oferta y demanda, no tiene mucha más ciencia. Otra carta que quiero comentar para Pluffy es el Mr. 2. Mr. 2, Von Clay, es una carta que ahora mismo está bastante cara, las cosas como son. Pero también he de decir que últimamente se ha empezado a bajar bastante los decks de Pluffy en Asia. Hay muchas listas que directamente ya no lo llevan y muchas otras que lo llevan solo a dos copias. O sea, no penséis que por no tener los Von Clays no vais a poder jugar Pluffy, porque hay listas que han topeado y hecho resultados muy buenos en torneos muy grandes sin los Von Clays. Y recordad que allá en Asia, tema de valor realmente de las cartas no suele ser un problema, porque las cartas son mucho más económicas que aquí. Así que es más decisión puramente técnica, se podría decir. Y ya digo, no es obligatorio. Si tenéis los Von Clays o si queréis jugarlos y podéis pillarlos, yo los iría pillando ya, las cosas como son. Pero si no, no penséis, no voy a poder jugar Pluffy porque no tengo los Von Clays. Se puede jugar Pluffy igual. Cambia un poco ciertos spots, ciertas formas de cómo tienes que plantear el deck, pero se juega Pluffy sin Von Clay 100% y no hay ningún tipo de drama en ello. Luego yéndonos ya a otro de los decks que está pisando muy, 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 muy fuerte actualmente, es Barba Negra. Y una de las cartas que está jugando bastante es este Shigan, este Finger Pistol, carta de Eve, ¿vale? Lo cual implica un problema. Las cartas de B01 ya hemos visto lo que están haciendo y ya veremos también a nuestro siguiente amigo. Y es una rara de Eve01. Mirad precios de Kid Killers, Flampes, luego los Weevils. Toda carta que se empieza a jugar de Eve, sube. Y ahora mismo el Finger Pistol ya está poco a poco en ese proceso de subida. Yo, si tenéis pensado jugar a Barba Negra y no tenéis los Finger Pistols, pilláoslos ya. Pero ya. Pero para ayer. Si no vais a jugar a Barba Negra y os da igual, podéis pasar de ella. Pero es la mítica carta que sale OP9, la gente se da cuenta que hace falta comprarse los Finger Pistols para jugar Barba Negra y había pasado de mirarlo siquiera. Y como resultado, de repente un montón de gente se pone a comprarlos a la vez y los Finger Pistols suben mucho de precio. De hecho, si os fijáis ahora mismo, sí que podéis hacerla de comprar 2 y 2 o tal, pero tú si quieres buscar un playset de Finger Pistols, que la gente ya ha empezado a pillarlos, ya te plantas en el euro. Ya te plantas en el euro. Entonces, yo es una carta que si no tenéis, yo iría mirándola ya. Para que no pase, no va a llegar a ese punto, pero
la subida hacia arriba es proporcional, en porcentaje puede ser algo similar, en valor total no, porque el no es ni parecido a una rara de un SR, pero tenemos el caso de la boom. La boom ahora mismo está bastante en una burbuja, las cosas como son, al menos es mi opinión. La boom ahora mismo la gente está loca, entre especuladores que están comprando muchos la booms, que conozco casos, y gente que está comprando sus cuatro copias para el mazo de Barba Negra, la boom ha subido mucho, mucho de precio. O sea, yo recuerdo pillar esta carta, no me acuerdo cuánto me costó, si 50 o 60 céntimos, la verdad. A nivel de porcentaje de eficiencia, creo que es una de las mejores compras que he hecho en mi vida. El playset de la boom a 2 euros o algo así me salía, a 2 euros y algo. A ver, creo, me llego a comprar en ese momento 100 labooms y ahora me compro una casa. Bueno, una casa no, pero un coche a lo mejor sí, ¿eh? Un coche así de segunda mano sí que me lo pillo. Pero ya digo, es una locura. Es carta de EVE, también es lo que digo, Cavendish igual, cualquier bicho de EVE que se juegue se vuelve loco. Yo por eso siempre digo que si no tenéis cartas de EVE, o sea, SRs de las que ahora están baratas de EVE, por ejemplo, Inazuma, si luego sacan un deck de Rebos en el que se juega, se va a ir al cielo también. La Miss Wednesday, si se sale un deck de Baroque, por lo que sea tal, se va a ir al cielo también. Yo las cartas de EVE las tengo todas porque es que no me fío. EVE tengo la colección completa porque no me fío de EVE, y bueno, y porque me gusta tener cuatro de cada. Pero este Laboom, ya retomando un poco el tema que me enrollo, es una carta que ahora mismo yo creo que está en una burbuja. Está a modo escalera loca para arriba, igual que estuvo en su momento Cavendish y Brook. Y si lo chequeo aquí en un segundito, vamos a ver que Cavendish ahora ya se ha estabilizado. Cavendish era una carta que costaba más o menos donde está ahora la boom, cuando la gente estaba más tal con Bonnie y demás. Y ahora se ha estabilizado en torno a los 10 euros. Yo creo que la boom puede hacer algo muy muy similar. Dependerá mucho del tema de Barba Negra, porque si empieza OP9 y Barba Negra gana 2-3 torneos, la fiebre seguirá y seguirá subiendo y tal. Si Barba Negra juega 2-3 torneos en los que no lo hace relativamente bien al principio, la boom probablemente vaya bajando poco a poco. Es lo que tiene, es una carta que se basa en un solo deck, y eso no suele durar, las cosas como son, ya se ha visto. Así que si queréis jugar Barba Negra desde principio OP9 y competir con él, vais a tener que pasar por caja con los Labooms. Es lo que hay. Si no, y simplemente sois coleccionistas o queréis ir pillándolas para luego, para futuro, y mientras tanto tenéis otros decks y tal, a ver, podéis plantearos esperar y puede que os lleguéis a ahorrar unos euros. Pero lo que yo suelo plantearme es que si yo voy a jugar una carta, no me importa saber que luego va a bajar algo de valor, no que se vaya a ir al pozo, porque si me dices que es una carta que cuesta 30 euros y luego va a valer 5 céntimos, pues a ver, me duele, pero la vendo. Pero si voy a poner el caso, por ejemplo, de los Cavendish no, porque yo los pillé baratos, pero por ejemplo de los Basil. Yo Basil es una carta que compré al poco de salir el set porque estaba jugando, porque quería jugar el deck. Y lo estuve jugando mucho y Basil bajó de precio. Los Kids, por ejemplo, es el ejemplo más claro, que no sé por qué no me lo he dicho antes. Yo llevo un año y pico jugando a los Kids. Los Kids yo los pillé a mucho, mucho, mucho más de lo que valen ahora. Y sí que ha ido perdiendo valor de forma progresiva y demás. Pero es una carta que he jugado y le he sacado una cantidad de horas de diversión a esa carta que no tienen sentido. O sea, yo, por ejemplo, compro un videojuego y no me espero sacar una rentabilidad. Me lo compro porque quiero pasármelo bien, disfrutarlo y demás. Pues yo con las cartas que voy a jugar, que pillo para jugar y no por colección, tengo más o menos la misma mentalidad. Si vais a jugar Barba Negra, pillaos los Labooms, disfrutadlos, pasadlos bien y ya está. Porque aparte, Barba Negra tiene el punto bueno de que el Laboom es de las pocas cartas que tiene pinta que van a ser caras, porque el resto del deck es todo de OP9 prácticamente, a la excepción del Finger Pistol y a lo mejor alguna chorrada más, como alguna Mancherie que llevan algunos de Tech o tal, pero poca cosa más. El resto es todo full de OP9, cerrado arquetipo, que no se juega en otro deck, entonces va a ser relativamente muy barato. Entonces, si te gastas 60 pavos en los Labooms, pero luego el resto del deck te cuesta 20 pavos y por 80 euros te has montado un deck bueno, para mí tampoco es un drama, las cosas como son. Luego yendo ya a otro deck como es el Shanks, carta interesante que se está empezando a ver en muchas listas de Shanks topeando en Asia ahora mismo,
es este Red Hawk de OP1. Evento defensivo de coste 2 que te da más 4000 durante el combate y que luego hace KO a un bicho del rival de 4000 de poder o menos, pero después de que se aplique la habilidad de Shanks, con lo cual puedes bajarle 1000 a un bicho y ya destruyes 5000, que contra Doffy va muy, muy, muy bien el tener este evento defensivo. Y aparte, se están jugando cada vez más bichos de 8, como son el dragón o el Rayleigh, que el Rayleigh al también poder hacer efecto en el turno del rival, porque la bajada de poder de Rayleigh es, tú lo bajas, bajas poder, y cuando es el turno del rival, la bajada se mantiene. Entonces, puedes bajar Rayleigh, mete doble bajada, mete menos 3000 y menos 2000, luego destruye un 3000, puedes destruir la carta que quieras con ese efecto, y te quedan dos dones, si lo has jugado en turno de 10, para que luego cuando él te pegue, y ese menos 2000, por ejemplo, siga haciendo efecto, tú puedas meter otro menos 1000 menos de Shanks, y destruir hasta 7000 o hasta 8000 si lo que mantuviste fue el menos 3000. Es una carta que comba bastante bien con el deck, que aparte tiene un trigger bastante decente. Y a ver, es situacional, no es obligatoria, pero es una carta de OP1 interesante que yo, si no la tuviera para el Shanks y voy a jugar Shanks, me la iría planteando. También otra de 8 que, como he dicho, se está jugando es el dragón, que ahora mismo está bastante estable, pero yo, si no la tuviera, yo me pillaría, más o menos me iría pillando alguna copia. Esto es lo que digo de las SRs. Dragón, yo me la pillé a finales de su set en OP7, me la pillé a, no me acuerdo si fueron 70, 80 céntimos o algo así. Y ahora ya está sobre los 2 euros y pico, que es algo que suele ser común en las SRs que se juegan, en las basura no. Pero las SRs que se juegan una vez que acaba su set, que está acabando su set, es cuando más baratas están. Y luego poco a poco van subiendo de precio hasta que hay un reprint o se dejan de jugar o lo que sea. Pero Dragón ahora mismo no es el caso, así que yo es una carta que considero interesante. Igual que Rayleigh, pero Rayleigh, a ver, es que Rayleigh es el problema de Shanks. Básicamente, Shanks, los Rayleighs van a doler mucho. Y es una carta que hace mucha falta. Es muy, muy, muy buena el Rayleigh en Shanks. Así que, si queréis jugar Shanks, vais a tener que pasar por caja. Mínimo pillaros un par, tres. A ver, yo en estos casos, lo que suelo recomendar es, vas pillándotelos poco a poco. Haces apaños en el deck al principio, a no ser que vayas a jugar un regional full competitivo y vayas con la mentalidad de quiero topear en el regio. Entonces, pasas por caja, pagas todo y ya. Pero si queréis, como mucha gente que es más for fun, que es más tal, que es, vas a torneos de tienda, juegas algún online de vez en cuando, alguna cosita, pero no es tan tryhard. Yo lo que suelo hacer es, con este tipo de cartas, me pillo alguna suelta cuando he cobrado, me meto un pan en el deck, luego el mes que viene me pillo otra, ya llevo tres. Yo al menos es como me lo planteo, pero obviamente depende del poder adquisitivo de cada uno y depende de las prioridades de cada uno. Ahí ya estás hablando de muchas otras cosas. Y luego, ya yéndonos de cara a OP10, las cartas de Dressrosa se están revalorizando bastante. Y tanto el Luffy, por ejemplo, de OP4, como la Rebeca, que he puesto de ejemplos, son cartas que, si no tenéis, yo os, y os interesa el arquetipo de Dressrosa, obviamente, yo os iría diciendo que fuerais mirando. Así que, nada, en general, todo lo de Dressrosa lo iría revisando. Poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle like, suscribiros y activar las notificaciones. En comentarios, cualquier duda, preguntita que tengáis, también tenéis Discord, Twitter e Instagram, que tenéis todo abajo en la descripción. Y recordad que este domingo, si estáis viendo este vídeo cerca de su salida, tenemos torneo online en CrossGuild, que también tendréis el enlace abajo en la descripción por si queréis jugar un online un pelín más competitivo, pero nada excesivamente tryhard. Tenéis también esa opción. Y nada más, creo que no me olvido de nada, así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.